¿En este país conseguir un baño? ¡Híjole! Y fue la única promesa que nos dejaron. Ahora sí, las gasolinerías van a tener un baño limpio y gratis. Ni más. Siguen cobrando. Pusieron en algunas que yo conozco, pusieron en la puerta una cosita a la que le echas la moneda y se abre la puerta. Y la que está ahí en San Ángel son recanijos. 10 pesos quieren y hay alcancía. 10 pesos. Sí, es lo que cobran esas maquinitas. Y luego ni siquiera dijeras, tienen todo y están súper limpios. Ah, no, Sí, bueno. yo tenía una tía que tenía su mapa y por ciudades donde estaban ubicados baños limpios gratuitos. Ah, Chihuahua. Pues fíjate que se hace una aplicación tu tía y la pones en internet. Ya se murió, pero sí. Bueno, si recuperas su mapa, sería muy buena negocio. Porque en este país, Sí. de verdad, una urgencia. Me dicen quien ha andado en Europa, en las Europas, que en las esquinas hay cabinas que son baños. Así es. Una guía roji de baños limpios, ¿verdad? Sí, Estaría buenísimo. es que no hay dignidad, bueno, ni en las oficinas del IMSS, ni en esos lugares, ministerios Uy, públicos, oficinas de no. gobierno, pues. No. Trámite de licencia, cualquier cosa que vayas, no hay No. César. Por ejemplo, ahí en el búnker es horrible. Pero en fin, ¿qué dice César? Ah, no, pues decía que además cobran 10 pesos y la cantidad con la que dotan de papel higiénico a sus Así. clientes es magra. En una de esas nos van a dar confetis de plano porque quieren Simbólica. ahorrar todo, qué barbaridad. Allí en la calle de Artículo 123 había letreros donde especificaban baño público limpio. Sí. Y no debería existir esa necesidad, ¿no?, de especificarlo. No, sí, sí existe. ¿Sí? Sí, pues es que ese es el extra que tú das a tu negocio. Que Claro. está limpio, ¿sí? Que está cómodo. Sobre Y en todo. otros negocios, perdón, en otros negocios el rótulo de el uso del baño es exclusivamente para los clientes. Y. Ahí sí. Hijos de la. Aún en Sanborns. Sí. Sanborns era territorio libre de América. No, ya en Sanborns era el de Coyoacán, por ejemplo. Sí. Si no, ¿cómo llevas tu Tu nota, ticket. aunque estés sentado en el restaurante, no entras? Oye, los bancos, ¿por qué no tienen? Te hacen pasar ahí 3 horas o Es dos. horrible, sí. Yo he estado esperando ahí servicio y le ruego, déjenme pasar, tiene que haber. No, no se puede, No. está prohibido. Para uso exclusivo de los empleados. Y tal vez como medida de seguridad, porque no es lo mismo que en un gran almacén te puedas ocultar a que te ocultes en un banco. No, pero pues que cubran la seguridad como quieran, pero es un servicio que deben de brindar. Debe ser obligatorio para todos los negocios. Yo acabo de ir a esos changarros a acompañar a alguien, donde se compran coches por internet. Y estuvimos ahí un rato. Entonces de repente, pues ya el cuerpo. Oiga, el baño, aquí no hay. ¿Por qué no? No tiene uno que irse a la plaza comercial. ¿Por qué el gobierno les permite poner un negocio sin dar ese servicio? Así es. Bueno, todo es lo que dijo. No lo negarán porque Claro. para que tengas un local te exigen que haya un baño. Exacto. No creo que nada más sea para los dueños, pero te exige salubridad un baño completo. Bueno, No, no funcional nada con más las de instalaciones. lavabo, o sea, Sí. que tenga el inodoro y el lavabo. Ahí. Ed, buenos días. Yo he entrado a baños gratuitos y la gente los maltrata, los deja sucios, se roba los accesorios, pero cuando pago por entrar a un baño y está limpio, hasta con gusto pago. Tiene razón, nosotros también parece que nos afanamos en destruir lo bonito. Sí.
Pero hay baños que son parte del servicio que debe dar una negociación. Los de las gasolineras, por ejemplo, no tienen por qué cobrar. La persona que va ahí y va a poner gasolina a su auto y todo, sobre todo en las carreteras, tiene derecho a encontrar un baño limpio y no pagar por él. Punto que en la ciudad sí, además entra gente de la calle y todo eso, pero en las carreteras no. Las carreteras deben estar limpios y ser gratuitos a disposición de la clientela. Nos lo prometieron en el gobierno pasado. Sí. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Qué? Se rieron los gasolineros. Se rieron de ellos.